María, quítale todo. Ya se la tengo lista. No, yo no. ¡Alexandra! ¡Alexandra! Profe, tranquilo, respire, relájese, que todo tiene solución. Venga, venga, mire que yo aprendí cositas nuevas y las quisiera practicar con usted, tranquilo. Jordi. Dígame, mi rectora. ¿Resolviste el problemita ese que tenías con esta niña Lucy? Sí, mi profe. Usted sabe que esta anaconda es suya. Para siempre. Eso me gusta. Ya, que estamos en horarios de clase. Está bien. Hola, papá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ven, Alexandra, ¿qué te pasa? Nada, papá, nada. Alexandra, ven, ¿qué te papá, pasa? Nada, nada. ¿Pero por qué vienes así? Por el calor, los deberes del colegio y eso, ando. Quiero bañarme. Ya, bueno, vaya que ahí está la comida ya para servirme. Esa Alexandra ayer se hizo de rogar. El profesor la tejo así, así, y todavía se sigue haciendo la apretada. Ay, mi hija es una mujer guapa, inteligente. Resuélvame con ese coquito ahí. Ay. ¿Qué estás loco? Sí, yo se lo prometí al profesor, ese maestro ilusionado con esa niña. ¿Viste cómo eres? Dame probar ese coquito, verás que no te vas a dejar probar de la anaconda ya. ¿De qué anaconda están hablando? De nada, licenciado. Nada, profe. Jordi, lo quiero ya en mi oficina. ¿Y qué licenciada ya lo quiere para usted sola? Vea, mijita, le voy a recomendar que no se meta en mis asuntos si no quiere que la expulse. Jordi, a mi oficina. Pero mi profe, usted me dijo que era la oficina. Aquí estamos en la bodega. En mi oficina está el inspector. Necesito hablar contigo. ¿Tú crees que me vas a ver la cara? Pida. ¿Pero por qué me dice eso? ¿Vas a seguir con esas muchachitas después de todo lo que ha pasado? Mi profe, yo con ella solo estoy jugando. Usted sabe que esta anaconda es solo suya. No te creo. Muéstramela. Pero está la puerta abierta, ciérrala, que después me la ven. Pero niño Jordi, eso como que le crece cada día más. Venga, no perdamos tiempo. Oye, Alexandra, ¿tú por qué te fuiste ayer? Yo no sé por qué te dio. Y estabas ayer súper prendida, casi en onda. Te perdiste de muchas cosas. De verdad, sí. Ya estaba prendida. Lo que pasa es que no creo que esa cosa entre en mi hoyito. Y me da miedo. Ay, Alexandra, por favor. Sí, pero eso primero siempre al principio todo el mundo le duele. Pero ya luego, un poquito como que duele, te gusta y te duele. Pero ya luego solito te acostumbras, hasta tú mismo lo buscas. Bueno, te voy a ser sincera. Después de lo que me contó Jordi, yo veo al profesor como raro. Y además, no me gusta. ¿Y yo pues? Con Jordi. ¿Qué? No, con Jordi. Con esa anaconda. ¿Y por qué no? Si al profesor lo dejó en silla de ruedas.
A mí me ha dejado peor. Pero igual, inténtalo. ¿De qué están hablando ustedes? Nada, papá. Nada, señor, cosas del colegio. Niña, haga el favor, retírese, por favor, si es que yo quiero hablar con mi hijo. Nos vamos, mi amigo. ¿De qué estaban hablando, Alexandra? Nada, papá. Nada. Unos deberes que tenemos que llevar al colegio. Dime la verdad, Alexandra. ¿De qué están hablando? No me tienes confianza. ¿Qué nos pasó, hija? Tú y yo éramos un equipo. Ya, papá. Te voy a contar, pero no te enojes. Lo que pasa es que ayer casi estuve con el profesor. ¿Con qué profesor? Con el profesor Enrique. ¡Otra vez ese canalla! Ay, hija. Quiero que me tengas confianza. Yo sé que las cosas en la vida no son siempre como aparentan, pero desde que nos dejó tu madre, lo único que he querido es protegerte, cuidarte, como la niña de mis ojos. Quiero que volvamos a ser un equipo, que confíes en mí. Cuéntame todo lo que te pasa a tu alrededor. Yo soy tu padre. Yo estoy aquí para cuidarte. Está bien, papi. Yo te voy a contar todo. Eso duele. Ponte pilas porque tú quieres ser la abanderada, que el examen, todo se nos va a juntar esta semana. Y recuerda que es con el mismo profesor. Bueno, voy a intentarlo. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Nada, profe. Conversando. ¿Y usted, señorita Alexandra, por qué se fue esa vez corriendo de mi casa? Es que me dio miedo. Tranquilo, profe. Ya está lista, sí. ¿Estás segura? Voy a intentarlo. Alexandra. El examen. Venga. Licenciada, ¿cómo está? Dígame. Ando buscando a mi hija. Ah, su hija me pareció verla por el bar. Sí, ella está por el bar, búscala por allá. Gracias. Mira, tu papá te está buscando, lo desvié. A ti te andaba buscando, canalla.